Tiene la palabra el diputado Fernando Sánchez. Gracias, presidente, presidenta. Voy a empezar con lo que iba a terminar, porque es el último artículo del dictamen de mayoría, que es el tan mencionado artículo 37, que para que entienda el recinto, nuestros colegas de otros bloques, para nosotros no es para nada el artículo más importante de este proyecto, de este dictamen. Para nada, presidenta. Para nada. Nosotros queremos un régimen de responsabilidad penal empresaria. Le voy a decir por qué. Muy fácil. Primero, porque existe la responsabilidad penal individual de las personas humanas. Desde que existe el Código Penal, a pesar de que muchos ciudadanos se lo olvidan y violan el Código Penal y se quedan con el beneficio, y muchos jueces y fiscales se olvidan del Código Penal y lo usan poco. Hay muy pocas condenas por muchos delitos, pero básicamente por los delitos de corrupción. Son muy poco usados. Sigo el relato de la diputada propinante. Nosotros podríamos sancionar un régimen de las personas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin este artículo 37. ¿Sabe quién va a tener un problema, presidenta? La sociedad. Le digo por qué. Porque impunidad individual hay solamente si los jueces no quieren utilizar el Código Penal. Porque el delito de cohecho existe hace mucho tiempo, con el artículo 37 o sin el artículo 37. Los pueden ir a buscar, es más, les estamos pidiendo hace rato que los vayan a buscar. Entonces, vuelvo a decir lo que el diputado Tonelli dijo, de impunidad el artículo 37, nada. Segunda cuestión, es más, es el único artículo atípico de todo el régimen que estamos planteando, que es un régimen penal. Es el único artículo que no es penal, por obvias razones, porque no puede haber responsabilidad penal de ningún tipo para atrás. No existe la retroactividad en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Empresas que ya han tenido beneficios económicos muy grandes, indebidos productos de la corrupción, entre ellos el pago de coimas, sobornos, como le quieran decir, ¿qué tenemos? Un problema. Están siendo perseguidos sus ejecutivos, se supone. Están siendo perseguidos los que cobraron las coimas, los funcionarios públicos, se supone. Pero ¿qué hacemos con el contrato? Es lo único que tenemos que resolver. Y no es Odebrecht. Son muchas. Son muchas y no son brasileras solamente. Son nacionales y son extranjeras. Por eso queremos un régimen y no nos importa quién sea el dueño. Y no nos importa si tuvieron algo que ver, por supuesto, para eso queremos, para saber quiénes hicieron bien sus negocios y quiénes hicieron mal sus negocios. ¿Sabes quiénes nos piden estas leyes, presidenta, además de la sociedad? Las empresas y empresarios que están acostumbrados a hacer sus negocios sin pagar coima, porque compiten de manera desleal con otros. Recordemos la cartelización de la obra pública, eso sí que fue característico de muchos años. Pero el discurso político, que es válido, ya lo hice al principio de la sesión y no me arrepiento de ni una sola palabra. Ahora, tiene razón de ser el 37 por eso. Les vuelvo a decir a todos mis colegas, si el 37 es el problema, como dirían los cordobeses, lo veamos, porque a mí me interesa el régimen penal de las personas jurídicas. Pero hay un par de cuestiones entre básicamente los bloques que plantearon alternativas. Le agradezco al diputado David, le agradezco a la diputada Litza, le agradezco a la diputada Siciliani, le agradezco a la diputada Stolbizer. Han planteado alternativas, algunos en dictámenes, otros en observaciones. Quiero hacer algunas de esas, quiero repasar algunas, porque en algunas inclusive hemos encontrado coincidencias y las empezamos, pensábamos incluirlas en la síntesis de lo que creíamos que hoy iba a ser una media sanción y ojalá termine siendo una media sanción porque es necesaria. La primera, quieren reformar la cuantía de la pena para los delitos de corrupción en el Código Penal, pero es Código Penal, no es responsabilidad penal. Los acompañamos, tenemos proyecto en ese sentido. Pero nadie propuso eso, excepto creo el dictamen de minoría. Pero va por otro lado, presidenta. Quieren hacer una modificación que es lo original de esto, la necesidad primaria, que es la reforma del 258 del Código Penal para el soborno transnacional, porque está mal escrito en nuestro código y por tanto es improcedente, por eso es difícil de sancionar. Nuestro dictamen la incluyó a la modificación. El dictamen de minoría se olvidó de la reforma.
pero es necesaria la reforma. No, se olvidó. Nosotros lo pusimos, otros no se olvidaron, lo queremos poner. Creemos nosotros que la responsabilidad penal va al origen de las cosas. El Código Penal para las personas físicas ataca a la consecuencia, el pagador y el cobrador. Pero ¿qué hacemos con las empresas que se quedan con el grueso del beneficio? Va al origen del delito, va a la oferta de la plata y va a recuperar el beneficio indebido. Mire la diferencia que hay. El dictamen de minoría, por ejemplo, no tiene un trato diferenciado para pymes. El diputado David dijo, no sé si es tan bueno tener un trato diferenciado para pymes. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Fíjense ustedes que nosotros estamos en una posición intermedia entre dos bloques, en el bloque del Frente Renovador y el bloque justicialista. Por eso es necesario que hubiera habido más participación en las comisiones y que hubiera habido dictámenes de minoría. Porque nosotros tenemos que saber si nuestro criterio de persecución penal tiene que incluir a las pymes o no, si les tenemos que dar un trato diferenciado o no. Porque después decimos, ojo que las pymes se funden si les aplicamos esto, pero después hay otros que dicen, ojo que si aplicamos sanciones muy débiles, estamos diciendo que las empresas pasen sin sanción. Pongámonos de acuerdo qué queremos perseguir y pongámonos de acuerdo cómo escribimos la herramienta más eficaz. Yo también estoy de acuerdo con esa discusión, pero están planteando cosas diferentes. El atenuante, el programa de integridad, tomamos de lo que dijo el diputado David. Es cierto, no puede ser ni eximente ni atenuante el mero hecho de tener un régimen de integridad. Sí tiene que tenerse el régimen de integridad, tiene que ser contemporáneo o previo a la comisión del delito que te dio el beneficio y además la empresa tiene que demostrar que lo aplicó debidamente. No es de cualquier manera, no es un vamos a hacer como si. Esto ya lo vimos en el lavado de dinero. No sirve solo tener un régimen de integridad. Ahora, tenemos que dar un beneficio por tener régimen de integridad y aplicarlo eficientemente, porque si no las empresas no tienen ningún incentivo en tener un régimen de integridad, porque es caro, es costoso, etc. Ahora, ¿qué hace el régimen de integridad? Minimiza la posibilidad de corrupción corporativa. Eso es lo que hace, la preventiva. No decimos siempre que es mejor prevenir que curar, y el régimen de integridad eso hace. Por eso hay algunas empresas que los países que tienen un único estándar penan el soborno transnacional hace mucho tiempo, nos dicen, nosotros no podemos tener este tipo de práctica. En cambio, otras empresas sí. No incluir el Código Penal en este régimen tiene una razón de ser, y me voy a tomar un minuto más, Presidenta, que lo planteaba el dictamen de la minoría. Es discutible. Nosotros creemos que al Código Penal, que ya está consolidado, hay que dejarlo como está. Estos son regímenes especiales complementarios al Código Penal. Y como dijo el diputado Tonelli, es un régimen que no está maduro, no va a estar ni aunque tengamos ley. El de lavado de dinero llevó 4 o 5 leyes para llegar a cierta madurez. Ahora, la primera ley fue central, no existía ni la figura del lavado de dinero. No existían las minimizaciones, los atenuantes y los agravantes, las obligaciones, los sujetos alcanzados. Entonces, nosotros preferimos no incluirlo en el Código Penal por muchos motivos, pero no quiere decir, y además por uno de los motivos, es porque hay regímenes especiales. No podemos incluir todo el Código Penal dentro de este régimen, es decir, a la inversa, porque existen regímenes especiales, lo dijo el diputado Tonelli, aduanero, tributario, lavado, defensa de la competencia y otros más. Si el juez tiene dos regímenes, este y los especiales de cada una de esas materias, va a decir, ¿qué aplico? ¿Cuál sigo? ¿El de la persona jurídica o el especial que me dictaron por materia? Por eso nosotros no queremos. ¿Quieren incluir más delitos? Yo le voy a decir la verdad. Nosotros nos enfocamos como política criminal, porque creemos que este es el objetivo central de la nueva herramienta, como en algún momento el arrepentido para persona física fue para pocos delitos y el año pasado lo incluimos a los delitos de corrupción, porque creemos que es fundamental, porque la corrupción se fue de escala en la Argentina. ¿Qué creíamos nosotros? Que nos teníamos que centrar en los delitos de corrupción. Hay legislaciones que permiten que se alcancen otros delitos. Ahora, les pedíamos que nos los identifiquen, que lo escribamos bien. ¿Podemos ver los ambientales? No es una locura, no, para nada. ¿Podemos ver los de trata de personas? No es una locura, para nada. Es diferente a lo que nosotros pensábamos que era la prioridad, pero no está mal. Lo único que les pedíamos es escríbanlo, acércanlo a la mayoría y vemos cómo los incluimos. Vayan pensando todas las coincidencias que tenemos y que podríamos haber alcanzado y espero que todavía las podamos alcanzar. El sistema penal personal, esto me quiero detenerme en esto y es lo último, Presidenta, y discúlpeme, sí. Sé que me va a cortar. Sí. Dicen que en realidad esto deja impune
o que tiene que ver con los otros regímenes. No, para que nos quede bien en claro a todos, nosotros vamos a proponer un artículo 3 que aclara lo obvio. Pero digo porque escuché demasiadas veces decir lo que no es. El régimen penal individual de las personas, vuelvo a decir, código penal. El régimen penal de las personas jurídicas va por este nuevo régimen que tiene que existir, es muy malo que no exista. El régimen de sanciones administrativas y sus posibles soluciones ya existe también. Lo que estamos haciendo acá es tratar el de las personas jurídicas y el de las responsabilidades administrativas, vincularlo, porque tiene que tener un incentivo. Por eso sí creemos que de permanecer el 37 tiene que tener la intervención para conocimiento del Poder Judicial de la Nación, porque podría uno, como dijo el diputado Tonelli, venir a contar por mera beneficio administrativo de la persona jurídica, pero podría contar todo lo que no quieren otros que se cuente, la responsabilidad del cobrador de la coima. Entonces, son regímenes diferentes, pero tienen sus vasos comunicantes. ¿Qué pasa si la persona física está siendo bien llevada adelante en su proceso, se la tiene con la soga al cuello y empieza a contar? Ley de arrepentido de las personas físicas. ¿Qué pasa si no los tenemos a la persona física, pero la tenemos a la persona jurídica? Y la persona jurídica dice, voy a contar todo. Y empieza a contar funcionarios, corporativos, etc. ¿Y qué pasa si una empresa que no tenía el régimen penal dice, yo quisiera tener el saneamiento de mis infracciones, incluidos delitos, pero como no son delitos de las personas jurídicas, no van a ser pasibles de ser sancionados por eso, pero dice, mire, Odebrecht, voy a tomar el caso Odebrecht, nosotros ya fuimos sancionados. Me podés hablar todo lo que quieras después. Ya fuimos sancionados. Nuestro dueño está preso, pagamos plata. ¿Saben lo que queremos? Contar la verdad en la Argentina. Contar la verdad en la Argentina. ¿Saben lo que no tenemos en la Argentina? Herramientas válidas, Presidenta. Por eso, si tienen dudas, no tengan ningún problema, que nos sentamos a escribir con ustedes en particular. Y créanme que los bloques que en serio quieren tener un régimen penal de las personas jurídicas lo van a poder sacar con la colaboración de ellos y, por supuesto, con el compromiso del oficialismo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sánchez.